La vida y el triste final de Una Munson. Munson nació como Wenna Elizabeth Walcott el 16 de junio de 1903 en Portland, Oregón, la última de los cuatro hijos de Owen Walcott y Sally Walcott. Sus tres hermanos mayores habían muerto en la infancia, dejando a Munson como la única hija superviviente. Munson era de ascendencia franco-canadiense. Su abuela paterna emigró de Quebec en 1865. Se crió en Portland, donde asistió a la escuela Kathleen Gabell, entonces conocida como la escuela de Miss Kathleen, y desarrolló una afinidad por la literatura inglesa. Sus padres se divorciaron en la década de los años 20 y su padre se volvió a casar más tarde. Apareció por primera vez en Broadway en un papel secundario en Scandals de George White, seguida de un papel secundario de Twinkle, ambas puestas en escena en 1919. En el 26 asumió el papel principal de la ingenua Nanette en El canto y el baile, en la producción original de No, No, Nanette. El 16 de julio de 1926 se casó con su primer marido, el también actor de teatro Edward Basil. Al año siguiente interpretó al personaje principal en Manhattan Mary, seguida por la protagonista femenina en la producción original de Hold Everything de 1928, un musical en el que presentó la canción You're the Cream in My Coffee. Munson se mudó a Los Ángeles en 1930 y apareció en la película de Warner Bros. Going Wild. Originalmente esta película estaba pensada como un musical, pero todos los números se eliminaron antes de su estreno debido al disgusto del público por los musicales, que prácticamente saturaron el cine entre 1929 y 1930. Al año siguiente se divorció de Basil. Después del divorcio, tuvo una breve aventura con el cineasta Ernst Lubitsch antes de casarse con Vivian Gay. Una Munson apareció al año siguiente en The Hot Heiress, en la que cantaba varias canciones junto con su coprotagonista, Ben Lyon. También protagonizó Broad Minded de 1931 y Five Star Final de 1931. Después de completar estas películas, regresó a Nueva York y reanudó su carrera teatral protagonizando las producciones de Broadway de Hold Your Horses de 1933, seguida de Petticoat Fever y Henrik Ibsen Ghost, ambas puestas en escena en 1935, en la última de las cuales interpretó a Regina Engstrand. Durante los ensayos de Ghost, Munson tuvo un breve romance con la actriz Alana Asimova, que terminó antes del estreno de la obra. El coprotagonista Harry Ellerby declaró que la pareja se había separado amigablemente. Munson regresó a Los Ángeles en 1938 para tener un papel secundario en His Silent Night, seguido de un papel no acreditado en Dramatic School. Cuando David O. Selznick comenzó el casting de su producción para Lo que el viento se llevó, primero anunció que Mae West interpretaría a Bella, pero tanto West como Tabula Banghead rechazaron el papel por considerarlo demasiado pequeño. Una Munson era la antítesis de la voluptuosa Bella, pecosa y de contextura delgada, pero Selznick la eligió para el papel. La carrera de Munson quedó estancada por la aclamación de Lo que el viento se llevó. Durante el resto de su carrera fue encasillada en papeles similares. En 1940 tuvo una aventura con la dramaturga Mercedes Acosta mientras trabajaba para Republic Pictures en Los Ángeles. Su relación fue intensa y Ona le escribió una vez a Acosta en una carta: anhelo tenerte entre mis brazos y derramar mi amor en ti. Posteriormente apareció como la propietaria de un casino chino de dudosa reputación en Mother Gin's Link, en la película de Joseph von Sternberg, The Shanghai Gesture, de 1941, en la que estaba irreconocible, presumiblemente debido al maquillaje de cara amarilla creado para su personaje y para otros en la película. Durante la producción se hizo público que Ona había planeado casarse con el agente de vivienda federal Stewart McDonald. Aunque la pareja finalmente no se casó, siguieron involucrados sentimentalmente hasta 1942. Su última película fue The Red House, estrenada en 1947.
El trabajo de Ona Manson en la radio incluyó coprotagonizar, como Lorelei, con Edward G. Robinson, Big Town. En cuanto a su vida personal, se casó con el pintor Eugene Berman el 20 de enero de 1950 en Beverly Hills. Acosada por los problemas de salud derivados de un procedimiento quirúrgico no identificado, Ona se suicidó a la edad de 51 años con una sobredosis de barbitúricos en su apartamento en The Bell North, en el Upper West Side de Manhattan. Su cuerpo fue descubierto por su esposo Berman en la tarde del 11 de febrero de 1955. Una nota encontrada junto a su cadáver en su cama decía: "Esta es la única forma que conozco de volver a ser libre. Por favor, no me sigas". Una autopsia determinó que Ona había ingerido los barbitúricos entre las 4 a.m. y las 6 a.m. del 11 de febrero. Fue enterrada en el cementerio Ferncliff de Hartsdale, en Nueva York. Recibió póstumamente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicada en el lado norte de la cuadra 6200 de Hollywood Boulevard. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Ona Manson. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Thank you.